Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal de Somos Cacahuates y Nuegadín. Entremos este tutorial de ser un día nievero, chicharronero, de hacer experimentos. Ahora nos vamos con un buen tutorial de cocina, Nuegadín, para que ahí en casa pues intenten hacer esto que va a ser pechugas con Doritos. Bueno, amigos, la verdad, se lo agradezco a mi tío, nuestro tío, el del norte, ¿verdad? Que nos mandó la mega receta. Nos dijo, hijos cacahuateros, hagan esta pinche receta y la gente se va a morder y chupar los dedos en su casa. Dice él que está muy rica, que allá en el norte pues hace cosas muy raras, muy extravagantes, Nuegadín. Y pues nosotros, cacahuates, no nos queremos quedar atrás. Queremos compartirles esta receta para que la hagan ahí en casa y digan que si en verdad está rica o no. Yo lo vi. Sinceramente se ve muy rico, ¿eh? Y peor cuando el tío lo está agarrando. ¡Paso! ¡Madre mía! Yo tengo que probar eso. Se hace agua a la boca. Esperemos no fallar porque los cacahuates queremos hacer al pie de la letra todo. Y pues negativo, sin más que decir, comencemos. Amigos, es hora de lavar el pollo. Obviamente este pollito ya está prelavado. Estaba en el refri, pero vamos a darle otra lavadita, Nuegadín. Pues es parte del proceso que lleva este rico pollo, Nuegadín. ¿Tú crees que va a salir muy chingón? Ay, papá, este pollo va a quedar pero delicioso. Antes que nada, Nuegadín, vamos a lavar, vamos a poner un poco de limón. De limón. Acabo de decir, este pollo ya está prelavado, nada más es la receta del tío Cholo. El tío Cholo, le dicen, el tío Cholo. Norte, bueno. Ahí está, mira, vamos a darle aquí. Vamos a revolver un poco para que pues vaya agarrando limoncito. Vaya agarrando. La más, qué rico huele el limón, güey. Ya se me antojó un manguito con limón. Un manguito con limón. Pero desafortunadamente el árbol está pelón. Si les gusta esta receta, amigos, podemos hacer otra de pollo con diferentes sabritas, ¿no? Puede ser con rufles, puede ser con fritos, puede ser no sé. Con churrumais, con chetos de queso. Así. Dejen ahí bajo la caja en los comentarios con cuál sabrita les gustaría que hiciéramos esta receta, con cuál. O con cuál harían ustedes también, ¿no? Bueno, Nuegadín, ahora vamos a darle una pequeña enjuagadita nada más. Y ya con esto queda el pollito. Amigos, ¿quieren saber de dónde sacamos las pechuguitas de pollo? Pues miren, cazamos como unas 20 de estas para poder tener tantas pechugas. Pero miren este, está desplumado, como que se quebró la madre. Bueno, amigos, ahora toca triturar lo más rico de este mundo, que son las trituras. ¿Te pareció ahí? Escuché, olí pechuguitas, sabrita. Tengo hambre, güey. ¿Qué van a hacer? Ey, no, 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 nunca, güey. Nunca, pa. Si con él de comida, sin saber quién nunca sale, la perrada. Ya lo dije, chaval. Que desde allá adentro, mira, el olor a pechuguita, refresquito, sabrita, esto va a ser algo bueno. Estoy preparado. Nunca me he visto preparado. Bueno, amigos, antes de que triture estas deliciosísimas Doritos Nacho, que por cierto, ahorita no está pagando nada, así que pinches putos, voy a agarrar y voy a chingar una Doritos. Miren, guache, nada más esta. Babas, amigo. Hasta aquí huele rico, güey. ¿Sabes cómo estaría mejor esas Doritas comerla? ¿Cómo? Mira, con... ¡Oh! Oh. A ver, échale un poquito. Aquí es para las pinches pechuguitas, güey. Vale, a ver, échale, a ver. Que se vea la salsita, que se vea la salsita. Mira, así. ¡Uy! ¡Puta madre, güey! Yo quiero. Oh. Así es mejor, güey. ¡Oh! La madre. Otro pedo. A mí rica así, ¿verdad? Sí, mira, güey. No mames. Este es la pelada de la pelada. Alberto, me tengo una pregunta para ti. Dime. ¿Alguna vez has comido pollo así, empanizado con un tipo de fritura? No, güey. No, ni yo, güey. O sea, nunca me lo imaginaba. Espere, ¿no? Esperemos, Nuegadín, esperemos que todo salga, mira. Excelente, sí. No vamos a fallar. Aunque sea como chef, lo hagamos, Nuegadín. Sí.
Ya, porque así que porque de químico que valemos de madre. De químico, bueno, nos engañaron, ¿eh? Nos engañaron, pero está pendiente ese video. Sí. Ahí está, ahí vemos ahí a Nuegadín que está haciendo polvito las abritas. Con esto vamos a empanizar las pechuguitas. ¡Oh! Yo creo que con eso no va, con eso ahí va. Ya se fue toda la sabra, güey. A ver. Mira. Ahora, Nuegadín, vamos con las doritos pizzerolas. Una y una, ¿no? Una y una, dale, una y una con salsita. Con salsita. ¡Qué buena onda! ¡Ah, qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda, eh! Pero que no caiga eso. A ver, con cuidado, con cuidado. Así, sin caer. Al revés. ¿A quién no se le está haciendo agua a la boca ahorita, amigos, desde su casa y se le atajo una rica sabrita? Tienes toda la maldita razón. Mira, con salsita, unas pizzerolas, mira. Madre, güey. Bueno, Nadine, ahora a triturar esas pizzerolas. Entonces, amigo, va a ser unas pechuguitas con doritos nacho y va a ser la otra con doritos pizzerola. Mira, mira, este sí quedó chingón, me la huicho. Me la bien triturado, ¿viste? No trae nada, güey. Échale la otra. Pero bueno, es que esta va a ser más como la prueba. La chingona, los originales del tío Cholo son las doritos nacho. Ahí está. Bueno, amigos, ya tenemos aquí lo que son el plato de doritos nacho y la de doritos pizzerola. Entonces, ¿ustedes cuál creen que va a quedar más rico? Si este... o este. No, yo creo que los dos van a quedar muy chingón. La verdad es que ya a la hora de probarlo, el sabor nos va a hacer agua a la boca. Nada más de ver esto, amigo, nada más de ver esto se me hace agua a la boca. Entonces, no se despeguen el video. Ya vamos casi a punto de hacer las pechuguitas de pollo. ¿Sí o no, Nuegadín? Ya casi. Aún falta, pero no se vayan porque van a quedarse con la boca llena de agua. Amigos, el siguiente paso es poner dos huevos. Chupas. ¿No les parece eso curioso? Con un poquito de leche, entonces... vamos a partir. ¡Cucha! Bueno, tú estás pendejo, ¿ok? ¡La cagaste! ¡Puta! La quiere hacer de gandalla, vale. ¡Una mano! ¡Wicho, wicho! Si no sirve para aquí, mira, mira. ¡Oh! ¡Ya se salió! Paso, amigos, es batir los huevos. Está. Que sea de chef, ¿verdad, Nuegadín? Que lo estemos haciendo aquí. Un poquito, mira, Nuegadín. Leve. Ahí nada más, ahí nada más. Vamos a revolverlo, güey. Vamos a revolver esto. Venga, ahora vamos a pasar a darle un poquito de condimento. No, espérate, mira. Con estilo, papi, mira. A la vas a cagar. Che, profesional, carnal, mira. Eso. Mira, y huele bien rico, sí, huele bien. Si no es mentiras, amigos, pero huele bien rico a ajo y a sal. Bueno, a mí me encanta el ajo, el limón. Ahora, amigos, vamos a poner el sartén al fuego. Que se caliente un poquito, Nuegadín, que se caliente un poquito. Mira, puro fino, mira, compa. Qué olivo, nigga. Patrona. ¿Por qué vamos a usar este? Porque la verdad, para hacer estas pechuguitas empanizadas usa mucho aceite, debe tener mucho aceite. Ese sí lleva bastante, bicho. Sí, ese sí lleva bastante. Lleva bastantito aceite. Bueno. Dale. Amigos, mientras dejamos aquí calentar el aceite, vamos a ir empanizando las pechugas. Y vamos a dejarlo en un plato para que se sequen un poco, para que al pasarlo en el aceite agarre bien la fritura. Amigos, llegó el momento de empanizar las pechuguitas y para eso el primer paso es meter la pechuguita aquí en la harina, que quede bien empapadita. Eso. El segundo paso es agarrar la pechuguita con harina, meterlo en los huevos. No. Así. Ya que está aquí, se saca. Bien. Y ya vamos, bueno, vamos al tercer paso. Vamos a hacer, Nuegadín, unas 5 con doritos nacho. Ajá. Ajá. Y otras 5 va a ser con doritos pizzerola, ¿va? Simón.
Vamos, amigos, que ahí ya están empanizando las pechuguitas con las Doritos Nacho. ¿Cómo creen que va a quedar esto, amigos? ¿Será que los cacahuates podrán lograr una misión esta vez no fallida? No creo. Amigos, tienen que esperar como unos 5 minutos para que sequen bien las pechuguitas antes de ponerlo al sartén, si no, no va a agarrar el empanizado. Vamos a ponerlas, miren, chéquense, ya estamos poniendo algunas. Ah, chéquense nada más. Y huele el olor, chéquense, dímelo, a ver si no huele rico. Huele bien rico, güey. Vale. Otra por acá. A la vez. Están más chidas las planitas, ¿verdad? Mira, ahorita sí, cae bien. Mira, ¡Oh! ¡Qué pedazo! Viste, güey, tenía razón el tío Cholo, güey. Tenía razón, pensé que era broma, la verdad. Cuando le comenté al Negadín de la receta, dije, no, pues, ¿será que lo hacemos nuevo? Porque ya ves que hemos fallado en algunos. Güey, creí que era pura mamada, güey, pero mira, mira, tío Cholo. Muy buena esa, tío Cholo. A ver, está bueno, güey. Estoy emocionado, Negas, no soy... Me defiende la cocina, pero este tipo de recetas tan raras de mezclar sabrita con pechuga de pollo. Tío Cholo es la verga, güey. ¿Cómo lo ves, Nadine? ¿Qué te parece el olor? Y es que no lo has probado, ¿eh? La neta, la verdad yo soy fanático de las Doritos Nachos, güey. Nachos, sí. Pero ahorita siento que las Doritos Pizzerola están ganando en el aroma, güey. El aroma, sí. Yo creo que porque las Pizzerolas tienen un poquito más de... Condimento. De condimento, entonces. Siento que huele bien rico a Doritos Pizzerola, güey, bien sabroso. Vale, dime sin mentir, ¿cómo huele la cocina? No, sin mentir, sí huele bien rico, güey. Yo cuando vi, a ver qué pedo, y me asomé, güey. Estabas durmiendo. Ajá, estaba durmiendo, me levantó esta madre, por cierto, el olor, güey. Nada. Huele rico, güey, y ya imagino que sabrá rico también. Así que nadie, ya falta poco, ¿no? Amigos, hemos llegado al proceso final de la salita. Ya están listas nada más para probar la nadie. ¿Están listos? Estoy listísimo. ¿Quieren ver cómo quedó? ¡Todo preparado! ¡Listísimo! Chéquense nada más cómo quedó. Muy bien, ok. Amigos, así quedaron las alitas. ¿Se ven ricas o no, Nadine? Bien riquísima, papá. Que comience la competencia, el que la acabe gane. Eres un perro. Vamos a probarlas. Vamos a probarlas. ¿Qué tal? A ver, así que vamos a agarrar. Vamos a agarrar una, ¡Oh, como! ¡No, mames, güey! ¡No, mames! Es mejor que pego Kentucky, güey. Te lo juro, güey. No mames, sí, es cierto, güey. Mira, ¿sí? Con te este lo juro, está wey. Más chido con esto, con chipote. Vamos a poner un poco de ranch, wey, sí, y un poco de chipote. Chéquense nada más. No, mira, está bien rica, güey. Está bien rica. Yo aquí revolví el ranch y el chipotle, ¿no? ¿Qué? El ranch y el chipotle. Uy, no mames, están bien ricas, güey, sinceramente. Güey, a ver. Quedaron ricas, ¿verdad? No mames. Tan verga, ¿verdad? Otro pedo, güey. A ver, sin bien. Mentir, desde el olor, y esto ya sabía venir, que sí iba a estar muy rico. Negadín, misión cumplida. Salió la receta secreta del tío Cholo. Amigos, sí que si te gustó el video, no olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te den notificaciones a tiempo de los videos que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuate. Es todo por hoy, amigos. Yo soy Win Wicho. Bueno, din, din, din. Chaquetín. Chacorta, chiquitín. Hasta el próximo video, amigos.